Chatarrín, con otra diabólica y brillante idea. Con este globo sí voy a capturar el lindo auto. Las vacas tienen suerte, ¿o no? Jamás veo que tengan trabajo. ¡Ja! Un poco más y lo habría atrapado. Un poco más, solo un poco más. ¡Oh! ¡Oh! ¡Debo tirar un poco de lastre! Pronto llega la... Más prados y más vacas, simplemente ahí en el campo sin hacer nada. Oh, mi nariz debe haber golpeado cada uno de esos árboles. ¿Mm? Si la vaca nos dejará pasar. Por supuesto que sí, las vacas nunca atacan. Son animales domésticos, pasa lentamente para no molestarla. Sentí la línea, debo haberlo atrapado. ¡Ay, agárrenme, soy ladrón! ¿Dijiste algo, qué? No, yo no. Debió haber sido mi imaginación. ¡Oh, rayos! ¡Ay! ¡Qué emprendedoras son las vacas! ¿En dónde estaba? ¡Oh, mi sistema no funciona! Necesito una nueva estrategia para capturar al lindo auto. ¡Mira qué casa tan extraña y sus brillantes colores! ¿Eh? ¡Ah, es un globo! ¿Un globo? Un enorme globo con una cesta en la que se puede viajar. ¡Yo quiero viajar en la cesta! ¡Ay! ¡Hola! ¡Buenos días, señor! ¡Qué hermoso globo! ¿Es suyo, señor? Sí, estoy iniciando una expedición alrededor del mundo. ¡Cielo! ¡Eso es maravilloso! ¡Podría subir! ¡Jamás he estado en uno! ¡Oh, con gusto te llevaría a dar un paseo! ¿Podría ir yo en ese paseo también, señor? Lo siento, no hay suficiente espacio. Tal vez en otra ocasión. ¿Cómo es que estoy atado afuera? ¿No podría viajar en la cesta? Pero atado afuera sentirás mejor la experiencia de volar. Ya puedes quitar las amarras. ¡A la orden, señor! Yo pensé que iba a volar mucho más alto que esto. Eres mucho más pesado de lo que había pensado. ¿Nunca has tratado de bajar un poco de peso? Voy a tirar algo de lastre. ¡Cuidado! Apartarme lo suficiente de ese chiquillo, seré el dueño de Bumpty Boo. Mi sueño hecho realidad. ¡Ah! ¡Oh, estoy volando igual que un ave! ¡Qué maravillosa sensación! ¡Me encanta! ¡Ay, ya basta! ¡Desnivelas el vuelo! ¡Lo siento!
cálmate un poco, ¿quieres? ¡Oh! ¡Señor! ¡Nos vamos a estrellar en los árboles! No sé, me esfuerzo lo que puedo. Trata de resistir. Vamos mejor, nos elevamos más y más. Uy, nos salvamos de los árboles al fin. Y ahora vamos a alejarnos lo más posible de Ken. ¡Ay! ¡Oh! ¡Oh! Ese viento nos está volviendo a acercar a Ken. Vuelve. ¡Excelente! El viento nos lleva de vuelta con Ken. ¿Cómo puedo robarme a Bumpty con un viento así? ¿O soy una vergüenza como delincuente profesional? ¡Qué lástima me doy! ¡Oh! ¿Qué es eso? Esas aves perforaron mi globo y estamos cayendo. ¡Oh, fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Y más fuera! Estamos descendiendo y además me están cayendo toda clase de objetos encima. ¡Ah! No me molestes ahora. ¿No ves que estoy ocupado? ¿No podrías guardar silencio un rato? ¡Oh, seguimos descendiendo! Esto ya no me da falta. Haya terminado perforado. Espero que pueda repararlo y seguir su camino. Sí, voy a darle la vuelta al mundo. Debo apresurarme. Adiós y gracias por el paseo. Sí, hasta la vista. Fue muy amable ese señor, ¿verdad, Bumpty? Sí, fue tan gentil en llevarme a dar ese paseo. Apuesto a que así es de bondadoso con todo el mundo. Soy gentil, ¿verdad? Y soy un hombre tan bueno. Ya me harté de ser gentil y bueno. ¡Ay, así nunca consigo nada! ¡Qué frustración! No. Frustrado por mi propio globo. ¿Un globo parlante? Podríamos detenernos, hace mucho calor. Sería peligroso, hay un león aquí cerca. Bueno, pues yo ya no puedo seguir más lejos. ¿Aquí cerca? No, ya se quedó muy atrás. ¡Bien! Entonces aquí nos detendremos. ¡Ay, mira esa piedra redonda! Esto no es una piedra, esto es un huevo. ¿Tan grande? Piensa en la cantidad de tortillas que haríamos con él. ¿Qué? Yo salí de un huevo, ¿no es así? Claro que sí, ¿lo recuerdas? ¿Y mi huevo era tan grande como ese? No, Bu, era mucho más grande que este. Tal vez contenga un auto, podría ser un primo mío.
No, no, este debe ser el huevo de un ave muy grande que habita por aquí. ¿Huevo de ave? Pero no veo ninguna ave empollando en este lugar. Ah, quizás el huevo se cayó del nido. ¿Eso crees? Deberíamos regresarlo. ¿Por qué no lo mantienes protegido y confortable mientras yo intento buscar a su mamá? Está bien. Quiero ver al recién nacido. Tal vez sea un hermanito para mí. ¡Bumpy! ¿Oh? ¿Encontraste a su mamá? No vi ni una sola ave empollando. Oh, este pobre va a ser huerfanito. ¿Oh? ¡Mira! ¡El huevo empieza a moverse! ¡Sí, es cierto! ¡Esas piernas! ¡Oh, qué lástima! Nunca he visto a un auto con unas piernas así. Bumpy, ¿seguías pensando que era un primo tuyo? Te dije que era un ave, no un auto. ¡Qué lindo! Sí. Será mejor que vaya a buscarle algo de comida. ¿Oh? ¡Oh! Esta pequeña ave piensa que soy su madre. ¿Ves algo? ¿Dónde podrá estar? Me pregunto qué clase de ave será. Bumpy, tú sigue mirando los árboles, ¿de acuerdo? Oh, está bien. Bueno, pues tendremos que dárselo. Ahí, ve con ellos. Vámonos. Vámonos, prisa. No, no debes seguirnos. Tu pobre madre se preocupará por ti. ¿Podemos hacer? ¿Ves? Esa ave grande, grande de allá es tu mamá. Ve con ella. ¡Vámonos! ¡Escondámonos de él arriba de aquel árbol! Ahora no hagas un solo ruido. ¡Ay! ¡Ahí viene! Significamos algo para ese pobre amigo. Sí, pero así debe ser. No podemos dejar que se quede con nosotros. No sería feliz. Su lugar está al lado de su mamá. Supongo que sí. No. Por favor, no nos sigas. Creo que es a mí a quien está siguiendo. Cree que tú eres su mamá. ¡Auxilio!
¡Allá va! Probablemente va a estar muy orgulloso de ese tallado toda su vida. Lo extrañaré, pero supongo que en verdad no podría ser su madre. Seguirlas para ver. ¡Festejemos que ese lobo era un cobarde! ¡Espera! ¿En dónde te metiste? ¡Ahí está! ¡Suerte que tiene a su mamá! ¡Mopsy lo entiende! ¡Sabe que me agradaría hallar a mi madre! ¡Ah, Bumpy! ¡Mira! ¡Excelente! ¡Y parece que está sano y salvo! Bueno, estuvimos buscando a Toby por todas partes y ustedes lo han encontrado. Gracias. Solo llegamos en el momento preciso. Estas colinas están llenas de lobos y están hambrientos. Temimos perderlo. Estamos muy agradecidos. Estaba muy inquieta por el pequeño Toby. Papá, ¿por qué no los invitamos a que se queden esta noche con nosotros? ¡Gran idea! ¿Qué me dicen, muchachos? ¿Se quedan aquí en la noche? ¡Ay, nos encantaría! ¡Eso es sensacional! ¡Cielos! ¿Qué cantidad de ovejas tienen? Son 750 en total. Siempre las contamos antes de irnos a dormir. Tenemos que asegurarnos que todas estén aquí adentro a salvo de los lobos. ¡Claro! ¡Nosotros lo haremos! Asegúrense que estén dentro antes de ir. ¡Nos veremos en la cena! ¡Vamos a empezar, Bumpy! ¡Entra al corral! ¡Adelante! ¡Ahí voy! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 80, 521, 22, 23, 524. ¿Te has dado cuenta que contar ovejas da mucho sueño? Ay, sí, la próxima vez que no pueda dormir voy a contar ovejas. No hagan bromas cuando algo terrible ha pasado. Nos falta una oveja y es mi precioso Toby de nuevo. Ay, ¿por qué Toby siempre está extraviándose? Es muy aventurero, Toby siempre está buscando lo inesperado. Qué mal. Iremos en su busca. Sí. Un momento. Hace frío después del crepúsculo. Tomen, pónganselo si tienen frío. Gracias. Por favor, dile a tu papá que hallaremos a Toby y lo traeremos a casa. Sí, pero tengan cuidado. ¡Toby! ¡Toby! ¿En dónde estás? ¡Toby! Está oscureciendo, Ken. Espero que Toby esté bien. ¡Ah! Escucho lobos. Vamos a ver qué está ocurriendo. Cielos, ¿qué es lo que están haciendo? Apuesto a que Toby está ahí en donde quieren entrar. Sí, el hoyo es muy pequeño para que ellos entren, pero asustan a Toby. Oh, pobre ovejita, ¿qué podemos hacer? ¡Ja!
Oye, Ken, préstame esa piel de oveja. Sí, ¿para qué? La usaré y fingiré ser una oveja. Así los lobos me perseguirán y los distraeré mientras tú rescatas a Toby. ¡Ay, Bumpty, pero eso es muy peligroso! Sí, pero no hay otra forma, Ken. ¡Date prisa! ¡Ve! 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 ¡Ah, lobo infernal! ¡Los lobos no sirven para nada! ¡Lo logró! ¡Voy por Toby! No temas, Toby, soy tu amigo. ¡Ve! ¡Ve! Espero que con esto dejes de correr aventuras. De cobardes, asustar a una indefensa ovejita, a mí no me asustan. ¡Oh, Bumpty! Muchas gracias por esas flores. Tengo cosquillas, ¿qué haces? Estoy muy agradecida por rescatar a mi pequeño Toby, así que te voy a tejer un suéter de lana. ¿Un suéter para Bumpty? ¡Qué buena idea! ¿Cuándo lo terminarás? Bueno, al ritmo de Elizabeth, más o menos en un año. ¿Qué? ¿Un año? ¡Eres un malvado! ¡Qué linda y graciosa familia! ¿Cuál será la madre y cuál será el padre? No lo sé, todas se ven muy parecidas. El padre es diferente a la madre. ¡Hola! Acompáñenme y les enseñaré algo muy interesante. ¡Vengan! ¡Sí! Les agradan las ostras. Es divertido observarlas, pero deberían verlas cuando duermen. ¡Sí, quiero! Sí, yo también. De acuerdo, regresaremos aquí los tres cuando oscurezca. ¿Por qué no vienen a mi casa y esperamos a que sea de noche? ¡Qué buena idea! Sí, te lo agradezco. Miren, esa es mi aldea. ¡Sí! ¡Hola, tía! Estuve buscándote. Tu madre está muy enferma. ¡Oh, mamá! Tienes fiebre, madre. Iré por el doctor de inmediato. No, tía. No tenemos dinero para pagar un doctor. ¡Mamá! Voy a sanar, tía. ¡Tía Arpa! ¿Qué sucede, tía? ¿Quieres cuidarla? Vuelvo enseguida.
¡Betty! ¡Oh! ¡Ah, Betty, espéranos! Sí. Todo lo que puedo darte por esto son 2 monedas de cobre. ¿Qué? ¿Podría darme un poco más, señor? Porque mi madre está enferma. No es mi oferta final. Está bien. No puedo pagarte más si no me traes pieles de mejor calidad. Aquí los tienes. Te ofreceré buen precio si me traes pieles de nutria. ¿Qué? Eso es horrible. Usted sabe que es delito cazar nutrias. Sí, solo tráeme las pieles. No haré preguntas. ¿Podemos hacer algo por ti? ¿Ah? Quisiéramos ayudarte. Les agradezco mucho, pero nadie puede hacer nada. Entonces nos vamos. Buenas noches. No, no. Quédense y háganme compañía. No puedo hacer nada por mamá ahora. Además, iremos a ver a las nutrias. ¡Vengan! ¡Oh! ¡Sí! ¿Quieren verlas? ¡Están durmiendo! ¡Oh! ¡Déjame verlas! Las nutrias siempre duermen de espaldas, cubiertas de algas para conservar el calor. Parece una excelente forma de dormir. También quisiera dormir así. Parecerías una nutria voluminosa, Bumpty. Adelante, ve con ella, te traerá las algas. ¡Vamos, se ríen de mí! ¡Cielos! Son las luces del norte, la aurora boreal. Mi padre siempre me ha dicho, cuando veas la aurora boreal en una noche clara como esta, tus deseos se convertirán en realidad. Pidamos que tu mamá sane pronto. Sí, y yo pediré encontrar a mi madre. Si lo deseas, se hará realidad. Es posible. ¡Que cazaba nutrias hoy! ¡Oh! ¡Hiciste un trabajo magnífico, Mopsy! ¡Mopsy y Bumpty estuvieron geniales! ¡Están a salvo! ¡Ya se fue! ¡Una perla! Te agradecen que hayas ahuyentado a ese sujeto. Y el deseo que pediste a la aurora boreal podría realizarse ahora. ¡Sí! Con esto pagaré el hospital para mamá. ¡Oh, gracias, amigas nutrias! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!
bendito.